Mejor vamos a la rueda de la fortuna. Mira los colores, este sitio es mágico. Ah, a ver, mis queridas criaturas. ¿Qué hacen por acá? Quieren saber acerca de su futuro, del amor. Quieren saber si se morirán mañana. Ay, era una broma. A ver, ¿qué necesitan? Usted tiene poderes, puede mover cosas. Soy una bruja. Una gitana, no una kinética. Telequinética, se dice telequinética. Bueno, como sea, la ética vaya por detrás. Vámonos de aquí, este sitio no me gusta para nada. Por favor, usted nos podría unir en un pacto. Mire, niñita, le voy a decir algo. Cualquier unión, desunión, trabajo enterrado, despojo, lo que sea, se paga en efectivo y por adelantado. Así que vamos para afuera, que sus papás la deben estar buscando. Siempre hemos hablado de que estaremos juntas toda la vida, de que nos enamoraremos juntas. Esta es la oportunidad de sellar esta promesa. ¿Y tú crees que eso sea verdad? A mí esa señora no me gusta. Jenny tiene razón, Mariale. Además, puede ser más divertido que la montaña rusa. Esto es todo lo que le podemos dar. Bueno, billeticos son billeticos. En nombre de Dios, tres veces. Invoco la presencia de Don Juan de los Caminos. El poder de los lazos se hace presente para unir en uno solo los destinos de... Mariale. Jessica. Jenny. Mismo destino en la vida. Mismo destino en el amor. Mismo destino en la suerte. Que la amistad venga y prospere. En nombre de la diosa del amor, Ramba. Listo, niñas. Ahora me desocupan, que tengo que cerrar esta taguara. ¿Pero tú te quieres casar o no? Ay, tampoco seas tan malagradecida, Mariale. Mira que prácticamente yo me he echado esa boda encima solita. Bueno, Pablito me ha ayudado. Ajá, bueno, es que yo creo que Pablito te ayudaría en eso y en muchas otras cosas más. No. Ay, Jessica, no seas así. Pablo tiene novia. Ay, es tan guacamaya ella. Vale, no, pero ya va, tú me vas a decir a mí. A mí que esa mujer no se pone celosa cuando tú estás con nosotros. No, su hija es madura, no es como ustedes. Bueno, ya sabe que lo quiere. Deberían casarse. Ay, de verdad, Jenny. Mira, yo no me voy a casar sino cuando tenga 35 años. A mí me falta mucho por hacer todavía. Y muchas mujeres. Mira, además yo no sé qué hacen ustedes con esos tipos que son unos cartones. Todavía tienen 3 meses para arrepentirse. Mira, vaya. Para allá. Será el punto más fashion, fashionista de la noche. ¡Ay, me encanta! Y tranquila, nenas, que esta será una boda romántica y divertida. Me encanta lo divertido. Yo me tengo que ir a los tribunales. Ok, muchachas, entonces, fashionista, divertida y romántica. Entonces, elijan lo que ustedes quieren, me avisan para pagar. Federico, dile al mensajero que por favor me lleve los papeles a los tribunales. Gracias. ¡Chao! Señor, ¿usted viene de Radio Asociado? Así es. ¿Usted es la doctora Mariale? Doctora María Alejandra Rojas, para usted. Con permiso. Ah, disculpe. ¿Los papeles? Estos son los papeles. Ok, todo en orden. Vale, bien, muchas gracias. ¿Su nombre, perdón? Beto. Me dicen Beto. Un placer. Y estoy para servirle, doctora, para lo que necesite.
mi amor. Disculpa la tardanza, lo que pasa es que estaba en los tribunales. Ganamos el caso. Viste, se lo dije a mi papá y a ti. Tú eres la socia que necesitamos. Brindemos por eso. Salud. Yo ordené aquí todo lo que cocinan es sabroso. Sí, me imagino. Lo que pasa es que tengo un día muy largo y esto me va a caer muy pesado. Yo me conozco. De verdad, quisiera pedir otra cosa. Si vamos a ser socios de empresa y de día, tienes que confiar en mí. Al menos pruébalo. No, no quiero. De verdad, quisiera pedir otra cosa, si no te molesto. Acuérdate que esta noche tenemos cita en el hotel. No, pero ya va, porque es un hotel. Pero ya va, mira, ya va, porque los hoteles son fríos y aburridos. Mi amor, yo te calento todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, yo te lo puedo calentar, ¿sí? Sí, sí. Jessica, nos van a ver. No, ¿cómo? Gracias, Franco. Me venir a tu consulta. Es mejor que ir al psiquiatra. Te amo. A ti, mi cielo. Y salúdame a Gaby cuando vayas a Miami, ¿eh? ¿Y esta? ¿Es otra más del club de la fan enamorada o una paciente? Ambas cosas, pero ese es su problema. Me imagino. Hola, ¿cómo están, muchachas? Hola. Buenas tardes. ¿Y qué tal todo? ¿La tienda, el desfile o la boda? No, la tienda, para la boda falta muchísimo. 3 meses no es mucho tiempo. Y bueno, sí, ya tengo la colección lista, las modelos contratadas, el sitio, pero no he abierto la tienda y ya está ahí el banco llamándome, fastidiándome detrás de mí. Tranquila, flaquita, cero estrés. Yo te puedo ayudar con la plática. Esa colección va a ser un éxito. ¿Cómo me encontró? Mi amor, me quedé sin batería. Y por eso este presente como prueba de mi inmenso amor. Discúlpame, pero tengo una reunión muy importante y no voy a poder cenar contigo esta noche. Fin del mensaje. Esto se lo envía el señor Diego del Valle. Ah, es Diego, ok. ¿Vieron? Que son de cartón. No, señor. Las compré yo mismo en el vivero de un amigo. Ah, pero qué buen gusto tiene este mensajero. ¿Saben qué? Esto merece una foto, un Facebookazo, un tuitazo y un Instagramazo. ¿Y qué dice la tarjeta? Exactamente lo que él dijo, ni más ni menos. Bueno, me encantaría quedarme aquí celebrando con ustedes, sea lo que sea. Pero el deber llama. Doctora, fue un placer verla. Nos encontramos mañana en la oficina. Y recuerde que si me necesita para algo más, aquí estoy. Disponible las 24 horas. Gracias, Beto. De verdad. Bueno, no tenías que, ¿sabes? Tomarte la molestia. Disculpa. Pero,
¿Necesitas dinero para algún taxi, para autobús o lo que sea? Siempre se necesita, doctora. Pero este sobretiempo lo hago por placer. Que descanse, nos vemos mañana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Bueno, a celebrar, que mañana hay que trabajar. Ay, me salió un verso. Brindemos por qué. Por Beto, el mensajero. Salud. Ivana, yo voy para la avenida Victoria. 5,000, Ivana. Arro, 5,000 bolos. Bueno, pero en lo que lleguemos, me aguantas que suba a la casa rapidito y me esperas para darte el dinero, ¿sí? Dale, pues. Me da algo de garantía ahí. ¿Cómo no? Y va. Parte por aquí. Mira, yo te voy a dejar estos papeles. Son los papeles para los dólares de viajero. Vos que te vas ahí, me vas a dejar esos papeles. Te voy a ir. Confío en ti. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Es lo mismo de siempre. ¿Pero a ti te gusta? Me voy a poner por aquí. Ay, bueno, me tengo que ir a arreglar. Esta noche es el desfile. Así que le avisas a tus fancitas enamoradas y a tus pacienticas que tienes un compromiso con tu mujer. Sí, sí, así será, mi amor. Dame un besito. No, 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 que no me he cepillado todavía. Ay, no, 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 sos odioso. Ay, estoy feliz. Doctor, estuve haciendo la investigación de campo que usted me mandó. Ajá. Y le tengo unas viejevas espectaculares que le van a encantar. Ah, mira, Maigualida, 52, real, mucho, a punto de un colapso matrimonial. Angélica, tiene las piernas moradas, yo le digo raíces porque está llena de varices. Mira, está Camila, ¿no? Esa tiene los dientes como una caja de fósforo a las 3 de la mañana. Le quedan 2 o 3. Estefanía, usa plancha. Así que el sexo oral debe ser increíble. Oye, ese espécimen me gusta. Sí. Agéndamela para esta semana. Listo. Vaya. Celebrando un nuevo cliente. Bueno, más o menos. Tú sabes que Fede es especialista en traernos casos millonarios de divorcio. No son importantes, pero pagan la nómina. Claro. Lo que sí te digo es que si no se pone las pilas, la próxima socia de Bahía Asociados va a ser usted. La mejor litigante del occidente de este país. Bueno, me voy a los tribunales. Recuerda que esta noche es el desfile de Jenny y hay que apoyarla. Ok. Llama a todos sus amigos millonarios. Sí. ¿Un dulcito, doctora? No, gracias.
¿Tiene algún vicio? El trabajo. ¿Me necesita? ¿Quiere que la acompañe a algún sitio? ¿Tú no tenías un mandado? ¿Qué hacer? Pedí permiso para hacer una diligencia personal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para nosotros? Desde ayer. ¿Y ya pides permiso? Fue mi condición cuando acepté el trabajo. ¿Vienes o no? Sí. ¿Sabes manejar? Sí. Lo que pasa es que estacionarse en los tribunales es todo un tema y voy a necesitar que te quedes con el carro, ¿sabes?, dando vueltas. ¿Todo bien? Sí, perfectísimo. ¡Está botado! Que venga por su día y medio de pago. Pero ya va, jefe, dele un chancecito. Además, Beto está buscando medicina para su mamá. ¿Qué mamá ni qué mamá? Si él me dijo que era huérfano. Es más, está triplemente botado. ¿Y tú? Busca oficio que han inspirado botando gente. Ok. Ya, me fui. Listo, Beto. Gracias por la segunda. Dime a dónde te llevo para que hagas tus diligencias. No se preocupe, doctora. Ya la cancelé. Déjeme botado por donde pueda. Digo, para no perder la costumbre, ¿no? ¿Pero tú no vas a la oficina? Sí. Sí, pero en un ratico, más tardecita. Ya yo hablé con el jefe. Vamos, muchachas, que nos faltan 15 minutos. Vaya, eso está full, qué emoción. Mira, necesito que cuando salgamos le demos rápido, porque estoy viendo más diseños que modelos. Tranquila, jefa, tranquila, que de aquí nos vamos derechito para la semana de la moda. Ay, estoy demasiado nerviosa. Tranquila, mi amor, todo va a salir fantástico. Estupendo, no te preocupes. Respira profundo. Tranquila, que hicimos las relaciones públicas, que ni Carolina reunió. Ay, gracias. Mira, ¿y han visto a Franco? Y aquí estamos con Franco Esparza, el cirujano de las Mises. ¿Cómo se siente en este evento tan lleno de gente bonita? Muy contento, por supuesto, porque es el lanzamiento de la primera colección de mi bella Jenny Gu. ¿Y es verdad que se van a casar muy pronto? Bueno, estamos en esas diligencias. ¡Diego! ¡Diego! No, claro. Pues siempre me ha parecido. Entonces, Franquito. ¿Qué tal el paisaje? De primero, hermano. Pero por eso es que te tienes que casar con Jenny. Anda rodeada de jevas así. ¿Verdad, Richard? Nada, ustedes saben que yo me tengo que portar bien, que hay muchas camas. Tú lo que tienes es miedo que Jessica se caiga latigazo. ¿Qué latigazo? ¿Qué latigazo? Buenas noches. Bienvenidos al desfile de esta noche, el lanzamiento de la diseñadora Jenny Duque, quien nos está presentando un maravilloso desfile lleno de luz y colores. Con ustedes, la colección Sé Feliz. Thank you.
Jefa, yo me llevo todo esto y mañana nos vemos en la tienda. No, Amanda, tranquila, yo tranquila, te ayudo. Tranquila, jefa. Es su noche. Disfrútela. Para esto me tiene a mí. Ay. Feliz noche. Gracias. Ay, tan bella, tan colaboradora. ¿Ves? Es la gente que vale la pena. Se parece a Beto. ¿Qué? Tengo derecho a decir estupideces, me estoy tomando esto. Ay, yo pienso que debería ir al baño. Vayan llamando a los galanes, que ya es tarde. Y aquí se acabó hasta el agua. Ay. Ok, perfecto. Pero ¿será que me haces un favor y me buscas en el depósito la cajita roja con amarillo que no la veo? Ay, tío Dios. Porfa. Sí. Dale. Que no pones algo de música. Sí.
engaña. Diego te monta cacho. Ricardo te es infiel. ¿Cómo? ¿Con quién? Con una animadora. ¿Con una vieja? ¡Con un tipo! ¡Puede ser! Lo que pasa es que eso de para toda la vida es como mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno apenas tiene 40. Además, Jenny es una mujer espléndida, pana. No está fácil. Mariale también es tremenda mujer. Pero es que las tentaciones son enormes, ¿verdad? Pero miren quiénes están aquí. Los Ocean 11-8. Yo pensaba que estaba con sus Wonder Girls. ¿Y cómo le fue en el desfile? Yo no pude ir porque me salió cena con los suegros. Bueno, los dejamos entonces con su tertulia. Sí. ¡Chao! Vamos por eso. Rita, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? El lunes empiezo la universidad. ¿Papá no te avisó? Sí, sí. Sírveme un vino. ¿De cuándo acá tú bebes? Vamos a celebrar mi predivorcio. ¿Y de qué hablas si no te has casado? Exactamente. Dime una cosa. Rita, ¿qué es para ti pasar 5 años con un hombre? ¿Ah? Entregarle lo mejor de ti, como profesional, como mujer, en la cama. Con una viejeva. ¿Qué clase de término es ese? Dios mío, con razón Federico se la pasa todo el día. ¡Una viejeva! ¡Mamarracho! Mira, pero... Ay, Federico es bello, ¿verdad? ¿Cómo está él? Luca. ¿En serio, negro? No te preocupes, yo voy a estar bien. Claro que me preocupo. Creo que me preocupo. Este tipo te va a engañar en la noche más importante de tu vida. Mira, toma. Gracias. Algo me olía cuando lo vi en el bar. ¿Lo viste? ¿Qué te dijo? Literalmente ni una palabra. Negro, me engañó con una animadora. Me engañó. Si mi mamá estuviese viva, tendría las palabras exactas para consolarme. Y si tu papá estuviese vivo, ya me estuviese llamando para ir a darle una paliza al bobo ese. ¿Te imaginas? La cara de guante, sí. ¿Cara de guante? No tengo cara de guante. Sí tienes. Sí tengo. No tengo, negro. Mira, ¿tiene chocolate en la caleta? No te voy a dar. Anda. No tengo, no te, anda, no te voy a dar. Por favor, por favor. Señorita. No. No, pero si quiere le puedo llamar a una ambulancia a usted. No, no se preocupe, yo la ayudo. Qué broma, doctor. Lo que pasa es que usted no se puede resistir a una viejeva. O sea, como que va a ser su ruina. Yo le digo, usted tiene que dejar esa obsesión de un lado. Trate, no sé, de controlar esa bestia, de relajar los chakras.
Te busco sal, creolina, candela, para que me echen encima. ¿Qué? La culpa es tuya por presentarme ese bombón, ¿vale? Sí, Luis. Deja el anabolismo, Federico, y salte de aquí. Ah, sí, ¿le traigo un café? ¿No? Ok. No voy a entrar en detalles, ni voy a armar un espectáculo. A partir de hoy te buscas otra abogada porque voy a abrir mi propio bufete. Esta es mi renuncia formal. Te agradezco me transfieras mis honorarios por mi último caso. Nos vemos en los tribunales. Ay, perdón, ¿verdad? Disculpa. Se me había olvidado que tú no sabes dónde quedan los tribunales porque tu título lo tienes gracias a Papi del Valle. Ahí te lo dejo para que sigas hablando. Dime una cosa, ¿quién inventó lo de Viejeva? Porque no me extraña. Gracias. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Quiero que sepan que voy a abrir una nueva firma para quienes quieran más y mejores oportunidades. ¿Quién se viene conmigo? ¿De verdad ustedes quieren seguir trabajando para alguien que ni siquiera ha pisado un registro civil? ¡Doctora Rojas! Usted ya no pertenece a esta firma y me desaloja de la oficina. O mando a llamar a seguridad. Hey, doctor del Valle, usted me disculpa, pero no creo que con la aquí? Violencia... Si tú estás botado, se me van los ojos para afuera. ¡Vamos! ¡Se me van! Aló. Sujei. No, no, yo no he visto a Pablo. Ya va. ¿Pero qué te hace pensar que Pablo está aquí en la casa conmigo? No, es que no te entiendo. ¿Será porque lo estoy viendo salir de tu casa en este momento? ¡Pero qué bonito! ¿Qué pensará Franco de todo esto, chica? Franco no tiene que pensar absolutamente nada, porque terminamos. ¡Ah, terminaron! Y no esperaron 24 horas para venir a revolcarse. Mira, vale, sujeta, cálmate. Yo solo vine a consolarla. Sí, claro, usted es su amigo. ¿Tú crees que yo soy pendeja, chico? ¿Tú crees que yo no sé que le quieres meter a tu amiguita y ella con su carita de mosquita muerta? Ah, vale, mira, deja el show, vamos. Luego hablamos. Luego hablamos nada, pienso el bicho. Tú lo llamas y tú y yo terminamos, ¿viste? ¿Y tú? Deja de estar metiendo con los hombres ajenos, ¿oíste? ¡Ah, vale, anda! ¡Deja, no me toques, que no puedo sola! Gracias por la cola. ¿A qué hora mañana? Digo, ¿que a qué hora comenzamos a trabajar en el nuevo buffet? Te pregunto, ¿que quién quería más y mejores oportunidades? Pues yo soy el propio. Usted a mí nada más me dice qué hacer y yo esto. Beto, yo no tengo un lugar desde donde funcionar. No estoy preparada. De hecho, no sé si tengo para pagarte lo que te mereces. Eso es lo de menos, doctora. Todo comienzo es difícil. Tiene esto. Es un dulcito. Y está bien sabroso. No se preocupe. Mañana hablamos, ¿sí? Si me manchas el mueble, te mando por una residencia de estudiantes. Ay, ya. Deja el bullying con la niña. Bueno, vamos a brindar por el futuro. Por lo desconocido. Por los sueños rotos.
Ay, bueno, yo quiero brindar por este momento tan especial. Porque el lunes arrancó clase en la universidad, por las nuevas aventuras. Ay, bueno, ya pues, está bien. Esto no nos puede tumbar. Ellos son una porquería y nosotros somos mujeres inteligentes, exitosas, profesionales. Unas tontas, unas pendejas y unas cornudas. Bueno, ya creo que fue suficiente con todo lo que acaban de decir. Y es que increíble cómo la vida cambia de un día para otro. ¡Ojo! Y esto es que... es una tragedia, no. Estos son simplemente tres hombres montacachos más. Seguramente Diego le debe estar montando cacho a la otra. ¡Y Ricardo, el novio! ¿Viste que sí se merece el bullying? Ay, yo no sé ustedes, muchachas, pero yo sí estoy muy triste. Y les juro que no es solo por Franco, sino que yo invertí todo mi dinero ahí en la tienda y mira ahora lo que pasa. Es que no sé, es como una mala racha, como si fuese una maldición. Sí, bueno, mi papá dice que la vida es como una montaña rusa. Con sube y baja. Claro. Claro. Todo es culpa del hechizo. Ok. Ahora sí le pegaron los tragos a las doñas. No, sí, Mariale. Tienes razón. Madalof, ¿te acuerdas? Ay, Rita tiene razón. Ustedes están borrachas. No, Mariale. Tiene lógica. ¿No te acuerdas? No se acuerda. La misma suerte en el amor como en la vida. No, claro que me acuerdo, pero es que esto nos pasó porque los hombres son unos nefastos. Mire, yo lo veo siempre en los tribunales con todos los rollos del divorcio. Mira, ellos coquetean con todas las mujeres que están ahí, hablan. Ellos hacen lo que les da la gana, no les importan las consecuencias. Ok, eso es verdad. Pero ¿no te parece demasiada coincidencia que nos haya pasado el mismo día a las 3? Sí, es verdad, pero ya va. Espérate, hay que calmarse. Hay que pensar bien las cosas. Ah, bueno, si quieren, les hago un tecito. Ajá, ok. Vamos a suponer que encontramos a la bruja. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos que nos quite el hechizo? Dios mío, qué fuerte todo esto. No, bueno, pero sí tenemos que buscarla, ¿a ella o a otra? No, a otra no. Eso sí me da desconfianza. Ay, no, mira, niñita, estamos diciendo de verdad muchas estupideces. Mejor vamos a dormir. Ya ustedes van a ver que mañana será otro día, que todo va a estar bien. Ustedes van a ver que esto es una pequeñez. Me voy a dormir. Permiso. Bueno, yo sí me voy a hacer ese tecito para mí. ¿Y a ti no te habían votado? No, qué va. Yo hice que me votaran, que es diferente, para irme a trabajar con la nueva jefa. Ay, Beto. Eso es herencia familiar, ¿sabes? Las mujeres hacen y deshacen con uno. Y Mosca, que lo que necesitamos es plata, porque si nos botan del apartamento, vamos a pasar más trabajo que un chingo recitando. Ah, tranquilo, papá. Esta doctora se ve que es buena. Pronto nos van a llover los clientes, ya vas a ver. Pero bueno, mientras... ta-ta-ta-tan. Aquí están los postres del encargo de mañana. ¡Upa! Sí, papá. Se descompletó el encargo de mañana. Disculpe, caballero. ¿Usted es la persona que me estaba buscando? Carlos Suárez. Jessica, un placer. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad de qué? ¿No te acuerdas de mí? En el parque. Bueno, ese día no te veías muy bien. Qué pequeño es el mundo, ¿no? ¿Ya te encuentras mejor? ¿Me podría decir qué desea, caballero? ¿Te puedes sentar 5 minutos conmigo? Te invito a un café, una empanada, un cachito, un té. No, gracias. Ya desayuné. En 5 minutos empiezo una clase. ¿Me podría decir qué desea? Bueno, es que te recomendaron. O sea, yo estoy a dieta por cuestiones de salud, esas cosas. Y unos amigos me dijeron que tú eras tremenda entrenadora. Wow, amigo. La verdad es que ahora no tengo cupo. Pero si alguien se va al gimnasio, nosotros lo llamamos.
¿sí? De todas formas, se puede acercar también a la recepción y preguntar por otros entrenadores. Aquí todos son muy buenos. ¿Sí? Permiso. Oigan, mire, yo tengo que operar mi dedo, bajar al menos 10 kilos en mes y medio. Tú eres la mejor, eso lo dicen todos. Yo te pago lo que me pidas. Bueno, no todo, pero te puedo pagar bien. Sí. ¿Y tú de verdad piensas que tú puedes bajar todo eso en un mes y medio? Oye, que de verdad, la gente es una cosa seria. Pero ok. Ok, está bien. Y quiero que sepas algo. Vas a sentir cosas que nunca en tu vida has sentido. Porque te voy a aniquilar de tanta rutina y ejercicios. Y óyame bien, no soporto a los hombres llorones. No, ¿entendido? Sí, no te preocupes, yo lo voy a intentar. Igual si fallo, no será culpa de la maestra. Ok, nene, está bien. Entonces te espero aquí mañana a las 8:30, puntual. Sí. ¿Sí? Te traes tu ropita cómoda, cómoda. ¿Sí? Sí. Nada de licras. No. Por no, favor. No quiero shows. Sí. ¿Qué? Y no más cachitos. No. Señora Rojas, nosotros no tenemos ningún inconveniente con que usted ya no trabaje en Del Valle Asociados. Lo que debe entender es que su oferta tiene que ser estudiada y aprobada por la Junta Directiva. Y también debe entender que aunque ha sido usted la que ha llevado... Y ganado. Eso. Y ganado en los últimos casos, nuestro contrato es con Del Valle. Sí, pero lamentablemente Del Valle Asociados no maneja la parte tributaria. Yo sí. Y ustedes como empresa no pueden descuidar eso. Bueno, vamos a pensarlo y le avisaremos. De todas formas, muchas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Estoy seguro que la Junta Directiva lo aprobará. Seguro, seguro. Jefa. Ay, gracias, Amanda. Yo sin ti no valgo nada. ¿Cómo que no vale nada? Mire todo esto, jefa. Ya quisiera yo tener su talento. Bueno, yo me voy a acomodar el depósito. Si me necesita, ya sabe. ¿De cuándo acá tú me bajas la mirada? Me da mucha pena lo que pasó con su ex. Yo no quería... Ay, que no sé de dónde ella saque que tú y yo tenemos algo. Pero si lo tenemos, Jenny. Bueno, somos amigos desde pequeños, ¿no? Eso tiene un valor. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Mira, Jenny, yo aprecio mucho a su ex. De verdad, ella es una tipa bella, es sensual, un poco explosiva, sí, a veces, pero ella es buena gente. Solo que ella no es. ¿Sabes por qué? Porque uno se equivoca, Jenny. Uno se equivoca y cae. Y cae otra vez. Y yo ya estoy cansado de no hacer lo correcto. Ay, negro, pero yo pensé que la confundida y la despechada aquí era yo. Mira, ¿tú te acuerdas cómo peleamos como locos por el cuento del Principito? O de nuestra primera ida al cine sin nuestros papás. De tus 15 años y aquel baile. O de nuestra primera borrachera, ¿te acuerdas? O de la universidad, como yo te llevaba desde Montalbán hasta Los Teques todos los días. Sí, sí, me acuerdo. ¿Y qué? Bueno, ¿qué hubo en esos momentos? No sé, que estábamos juntos. Que estábamos juntos. Sí, obvio. Pero no importa. Suheis y tú hacen una bonita pareja. Si yo fuera tú, no la dejara ir.
Jefa. Jefa. Disculpe que me meta, ¿no? Pero se nota que ese muchacho está babiado por usted. No, Amanda. Son muchos años de amistad. Y a veces la gente se confunde. No se desespere, que todo comienzo es difícil. Es que ni siquiera tengo una oficina, un lugar desde donde funcionar. Eso es lo de menos. Por ejemplo, yo trabajo desde mi casa. Ah, o sea, que tú tienes dos trabajos. Algo así. Pero ese sería mi principal trabajo. Mi pasión. Soy chef pastelero y hago repostería por encargo. Pero como la cosa está difícil, ¿me entenderá? Tuve que buscar un trabajo extra, algo adicional. Y por eso es que vine a parar a Del Valle. Mi amigo Luis, Luisito, el que trabaja en la oficina, él fue el que me ayudó a conseguir esta chamba. O sea, que ese dulce tan rico que yo me comí el otro día, lo hiciste tú. Uh-huh. ¿Y eso que lo estudiaste o lo heredaste de tu mamá? No, de mi papá. Mi papá era chef de un hotel importantísimo. Pero bueno, como quien dice por ahí, el mundo da muchas vueltas, un sub y baja de emociones, una montaña rusa. ¿Y te casaste? ¿Tienes hijos? Sí. Estuve casado dos veces. Tengo 5 hijos. No, mentira, es broma. Echando broma. Yo estoy soltero. Y disponible. Mire, yo creo que yo podría ayudarla a conseguir algo. Para montar la oficina. Bueno, nada lujoso, eso sí. Pero algo ayudaría, por lo menos para comenzar. Gracias, Beto. Pero ¿no crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Yo no soy tonta. Yo acabo de terminar una relación y no quiero que te crees falsas expectativas. Doctora, yo no le voy a negar que usted es una mujer demasiado... Bueno, a ver, ¿cómo lo diría? Demasiado... Bueno, demasiado mujer. Bella. Inteligente. Pero no se preocupe que yo lo hago sin ningún tipo de expectativa. Un tipo como yo está acostumbrado a vivir el día a día. Bueno, vamos a ver si caen esos clientes. Vamos. Con alegría y entusiasmo, ¿no? Vamos. ¿Esas caras? Otra situación del tribunal. El defensor público que teníamos voló. Nos van a desalojar del edificio. ¿Y para dónde nos vamos a ir? Cheo y yo estamos muy viejos. Pero bueno, Margarita, seríamos viejos, pero no chocho. Eso es verdad. Ya va. Yo he escuchado que eso no es así tan fácil. O sea, esos juicios pueden durar años. Bueno, pero sin abogados tampoco es que vamos a durar mucho. Hermano, yo traté de que alguien nos echara una manito allá en Del Valle, pero nada que ver. Esa gente es demasiado nariz para arriba. O sea, que lo que dice Margarita es verdad. Nos vamos a quedar sin casa. Bueno, ya va. ¿Cuánto dinero creen ustedes que podríamos reunir para pagar a un abogado? Hijo, las cosas no están bien. Por eso el edificio se está cayendo a pedazos. La gente no tiene con qué pagar, ¿ves? No, papá, pero tampoco podemos pensar que nosotros todos nos los vamos a regalar. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, aquí toditos vamos para afuera. Bueno, mira, déjame organizar a los vecinos y yo mañana te digo con cuánto contamos. Pero a todas estas, ¿tú tienes alguien en mente? Bueno, tú encárgate de los vecinos. Yo me encargo del abogado. ¿O querrás decir abogada? ¡Ay, miren a Betico! Te va a atropellar un carrito de helado, bicho. Yo me encargo del abogado.
Amanda, porfa, pásame la cartera que es color turquesa. La que es como esta. Esta, gracias. Y pásame la otra, la que es floreadita. Hola. ¿Qué quieres? Vine a pedirte perdón y a decirte que si tú quieres me convierto en cirujano de perros, de viejitas, de lo que sea, con tal de que volvamos. No más modelos, no más farándulas, nada. ¿Y tú crees que yo voy a pedirte eso? Yo lo único que quería y quiero es sinceridad y respeto. Y lo vas a tener, flaquita, de verdad. Créeme, yo lo que estaba era confundido por la boda y todo lo que estaba por venir. Yo sé que suena trillado, pero es verdad. Dime, Amanda. Disculpe que interrumpa, pero le acaba de llegar este sobre. ¿Qué pasó? Nada. El banco. Mira, si tú quieres, yo te puedo ayudar con lo del banco. Sin compromiso. Gracias, Franco. Bueno. Las voto, ¿verdad? To the beat, y'all. It's not stop, y'all. Open your hands, y'all. Yeah, come on, I mean, to the beat, y'all. Come on, y'all. A body rock, y'all. Yeah, come on, whoa, yeah. To the beat, y'all. It's non-stop, y'all. Wave your hands, y'all. Yeah, come on, I mean, to the beat, y'all. Come on, y'all. A body rock, y'all. Yeah. Cobarde. Y eso que es el primer día. Te quiero ver. Mira, nene. Mañana aquí a la misma hora. Esa vista vale lo que sea. Uf, perdón. Bueno, le dije que no tenía mucho lujo. Pero tiene a su favor que estamos a una estación del metro de los tribunales y el alquiler es bajísimo. Sí, me imagino. Mira, esto nosotros agarramos, le echamos una pinturita, lijamos los escritorios y listo. No me digas que también sabes hacer eso. No, para nada. Pero tengo un vecino que se llama Cheo, que es un duro en la carpintería. No he podido conseguir nada, Beto. Todos mis clientes me han rechazado. Yo sé que Diego tiene que ver con eso, pero lamentablemente no puedo hacer nada. De eso quería hablarle, doctora. Yo le tengo un caso. No hay mucho dinero, por no decir casi nada. Bueno, puede ayudar a pagar algunas deudas. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, yo creo que mi flaquita vuelve, pero hay que esperar. Qué bueno. Qué bueno. Tú la tienes más fácil. Mariel es un tigre, hermano. Va a costar. Pero hasta las más fieras se doman aunque sea latigazo, ¿no? Suerte con eso. ¡Ey! ¿Cómo están? Vicky. Vino tú. Él es Sergio. Un pana de la universidad. ¡Epa! Mucho gusto. Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro camino. ¿Ah? Ok. Chao. Chévere. Chamo, ¿cómo pasó de Jessica a eso? Qué bola. Y tan rico que es una mujer, pana.
una azul, pana. Esa tiene que ser Mariale. Mira, ahí viene lo tuyo para alegrarte la noche. Preciosa. Miren, presento al doctor Franco. ¿Placer? ¿Verdad? Dame dos en las rocas, hermano. Va a ser más fácil encontrarla. Bueno, con la foto está muy difícil. Esa mujer debe tener como 100 años. Miren, muchachas, es mucho más fácil encontrar novio nuevo que esa bruja. Así que hablamos después. Yo tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada. Sí, es verdad, Jenny. Hay que dejar eso atrás. ¿Aló? Negro, ¿te desperté? ¿Quién es? No, no, no. Cuéntame. ¿Quién es? Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, ¿sabes el folleto de cuando éramos niños? De Madame Love. Lo encontré, ¿te acuerdas? Claro. ¿Quién claro, es? Claro. Dame eso. ¿Te estoy interrumpiendo, baby? Dame. No, para nada, para nada. Dame, cuéntame. ¿Qué es? Cuéntame. ¿Aló? ¿Eres tú, Jenny? No. Sí, lo que pasa es que necesito preguntarle algo a Pablo, entonces... Este teléfono te lo compré yo. Y no voy a permitir que estés hablando con esa pizza, pasito, con una vaina que me costó bastante cara. Ya, Sujeis, el teléfono no tiene... ¡Nada, chicos! ¿Sabes qué? ¡No me la calo más! Sujeis, ven acá. Sujeis, ven. Si quieres te vas corriendo por donde tu amiguita. Claro, no se tiene que enterar todo lo que... ¡Que se entere todo el mundo! ¡No me interesa! ¡Puta! ¡Jenny Lutico es una maldita puta! ¡Puta, puta! O sea, que tú me vas a dejar aquí hablando sola. Sí. ¿Ah, sí? Pablo. Pablo. Pichu. Pichulín. Cóchale, chico, tú tienes que entenderme, ¿ah? ¿Eh? Que te desliga por esa cama cada rato. Yo te amo. Mi vida. Pichu. No te... Bueno, ya Beto me explicó la situación y no les voy a mentir. Es delicada. Entonces, hay que demostrar que ustedes tienen más de 30 años viviendo aquí, pagando un alquiler y que, bueno, lamentablemente el dueño del inmueble no ha hecho grandes reformas, pero sigue siendo el dueño del inmueble. También hay que demostrar que los quieren desalojar de aquí para construir un estacionamiento. ¿Y cuánto nos va a costar eso? Doctora, nosotros somos gente humilde. Y usted no puede estar viniendo aquí a cada rato a cobrar y a cobrar y a cobrar más. No, sí. Lo que se cuadra aquí es lo que es. Claro, bueno, ya, cállense. Hicimos unos muertos de hambre. La doctora vino aquí con la intención de ayudarnos. Por cierto, doctora, Alberto González, papá de Beto, que además está a decir es un excelente muchacho. Ah, pero ya, vale. Pare la propaganda, señora Alberto. Mire, que Beto es lo suficientemente grande para levantarse solito la doctora. No, ya. Dame la falta de respeto que la doctora Rojas es una mujer seria. Es verdad. Miren, lo que yo quería decirles es que, bueno, cuando Mariana se fue y a mí me botaron del hotel, ustedes me ayudaron, sin ver cuánto tenía. Eso significa que somos una comunidad unida y es el momento de mostrarlo. Y la doctora es una profesional y que nos ayude a salir de esto no tiene precio. Bueno. Ya esto está más que hablado, ¿eh? Que la doctora se ponga a trabajar y cada uno de nosotros individualmente nos ponemos a trabajar y salimos de esto. Bueno, entonces que levanten la mano los que estén de acuerdo que la doctora nos represente. Yo. Bueno, moción aprobada. Con
Entonces, mi morenaza, ¿cuándo me vas a dar todo ese amor que tanto me hace falta? Mira, ¿por qué no hacemos algo? Y te lanzas una de Oscar de León y me llevas al cine y me compras flores. No, mi morenaza. Además, la vida está cara y yo tengo que ahorrar para pagarle a la doctora Mariale y por toda esta cuestión del edificio. Y eso es caro. ¿Tienes que pagarle todo a la doctora Rojas? Doctor, qué susto. No, y usted anda así por los pasillos con esas orejas tan limpias. No se moleste. De verdad, no vaya a pensar que yo estoy traicionando a la empresa, ni mucho menos, una empresa que tanto me ha dado, ¿no? Pero yo le toqué la puerta a su gente, pues, pero la gente no me aceptó. Además, yo pensé, el perfecto para esta chamba es el doctor. Ah, ¿qué chamba es esa? Bueno, imagínese, doctor, que, bueno, nos quieren botar del edificio, pues, donde estamos viviendo. Pero ya Beto habló con la doctora y ella aceptó, como se la pasan para arriba y para abajo. ¿Beto? ¿Quién es Beto? Beto, doctor. Beto. El motorizado sin moto. Betico, usted lo contrató. Hueles agotado y sin derecho a pataleo. Llévame al cine. No, tú vas a seguir. Sí. Vale, ya, mira que ya me están fumando el lío. No. ¿Cómo le fue? Bien, ya leí el expediente. Bueno, no es fácil, eso ya lo sabíamos. Me van a sacar unas copias, entonces necesito que las esperes, ¿ok? Doctora Rojas, ahora defensora de los pobres. Oye, chica, déjale eso a los recién graduados, ¿vale? Hay que ver que tú eres payaso. ¿A ti qué te importa lo que yo haga? Me importa. Me importa, Mariale, me sigues importando. Sé que no soy el más maduro manejando esto, pero al menos dame la oportunidad de conversar en persona. Cero almuerzos. Solo media hora y ya. ¿Cuándo tú has visto a Diego del Valle suplicarle algo a alguien, ¿eh? Bueno, la verdad es que me está suplicando, pero no importa, en fin. Media hora, Diego. No tengo tiempo para más. Bueno, Beto, necesito que escanees las copias. Me las llevas a la oficina. ¿Ok? Nos vemos allá. Yo tengo una reunión. Supe que estabas en el caso en contra de los Prato-Behrens por algo de una propiedad. Wow. Qué rápido vuelan las noticias, ¿no? Veo que Federico mantiene muy bien a sus contactos en los tribunales. Sí. ¿Tú sabes cómo es eso de rápido ahí? Aunque no me interese, de verdad me alegra que hayas conseguido un caso. Aunque está bastante difícil que lo ganes. Eso está por verse. La ley en este país protege mucho a los inquilinos. El tema es que si necesitas alguna ayuda, poder prestarte la biblioteca o algún pasante, estamos totalmente a la orden. Sé que fui un tonto con todo lo que hice y no pretendo que me perdones, pero si puedo resarcir las cosas malas, haré todo lo posible. ¿A ti cómo que te cambiaron? Un tipo tan prepotente, millonario, que hace con su dinero lo que le da la gana, que compra lo que le da la gana, no habla así. En otro contexto te diría que sí, pero no contigo. Tú eres muy importante para mí. Fueron 5 años de compañerismo, donde creciste. Crecimos juntos en la universidad y lo que busco es una oportunidad sin compromiso. Es más, te propongo algo. Vamos a asociarnos en el juicio. No le cobres nada a esa pobre gente. Yo me encargo de los gastos y hasta te adelanto un dinero. Luis me dijo que están desesperados por conseguir la plata. Vamos, Mariale. No mezclemos lo personal con lo profesional. Aló, buenas tardes. Sí, para pedir un taxi para Altamira, por favor. ¿Cómo que no tienen? Ok, gracias. ¿Te llevo por algún lado? No, gracias. Voy lejos. ¿Para dónde? Para La Guaira. Yo voy para allá. Qué coincidencia, ¿no? El próximo mes cuando cobre arreglo el aire.
La ciudad está insoportable, ¿no? Mira, si quieres vamos a un sitio y esperamos que baje la cola y nos comemos beber una cerveza. Un juguito sin azúcar. Gracias, pero estoy apurada. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? Nos podemos ir a tomar algo. El jugo o lo que sea. Sí. ¿Sí? Disculpa, mi pana. ¿Cuánto cuesta una cerveza aquí? 2000 bolívares, amigo. ¿El servicio, el IVA está incluido? Todo. No cobramos servicio. Amigo, un ron, por favor. Ana, yo te conozco. Yo te he visto antes. ¡Ah, claro! ¡Claro! Tú eres el tipo que llevó las flores del Diego del Valle a Mariale, ¿no? Ah, cierto. Sí. Tú eres el que estaba con la rubia hermosa. Bueno, la verdad es que todas esas mujeres son hermosas. Te invito a una cerveza. Una cerveza, por favor. Mira, a esas mujeres yo las conozco desde chiquitas y siempre ha sido lo mismo. Pareciera que les metieran un chip en la cabeza de que tienen que estar con los más patanes, con los más montacachos y con los más hijos de puta. Sí, yo te entiendo. Lo peor del caso es que pareciera que a esas mujeres les guste reincidir. Como que no tienen televisión o nunca han leído estadística. Así es, hermano, así es. Me cae bien, vale. Entonces, ¿a ti te gusta Mariale? Bueno, sí que me gusta. Me guste, no. Ay, esa mujer me mata, hermano. Hubo fuego. Desde que nos vimos por primera vez ahí hubo fuego. Claro, pero nada más de este lado. Porque del lado de ella, ni pendiente. Me cae bien de verdad. Mira, vamos a brindar. Vamos a brindar. Vale, mira quién acaba de llegar, ¿ah? ¿Eh? La más pila de todas. Déjame saludarla. ¡Jessica! Jessica. Vaya, vaya, mira que me vengo a encontrar aquí. ¿Qué es más, Pablito? Bueno, aquí bebiendo con mi amigo... Ah, Beto. Me llamo Beto. Hola, Beto. Mira, pero no le vayas a decir nada a Jenny, ¿sí? No quiero que sepa nada de mí. Pues lo mismo digo. Espero que tú tampoco vayas a comentar nada. Lo que pasa en este bar, se queda en este bar. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué desean tomar? Buenas, ¿tienes jugos naturales? Solo naranja. Me da dos sin azúcar, por favor. Ya va, disculpe, señor. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero tomar jugo? Señor, por favor, me trae un vodka con soda y limón. Doble. Gracias. Permiso. La dieta es para ti, querido. ¿Por qué tienes esa molestia? Esa rabia interna. Yo no sé de qué me estás hablando. Desde que te conocí andas con una actitud defensiva de odio y no entiendo por qué, porque por ahí dicen que nosotros los gorditos somos personas que hacen reír mucho a la gente. Es verdad. Tienes razón. Los gordos son bufones o payasos que deben mostrar ese lado para avanzar en la vida. La sociedad no acepta las grandes diferencias. ¿Y tú las aceptas? Yo fui al gimnasio por un tema de salud y yo me acepto mucho más como persona que esas personas que se la pasan 4 horas al día tomándose selfies para demostrarle al mundo que están buenos, que hacen ejercicio. ¿Sabes? Es un poco deprimente ver cómo maquillan su infelicidad con músculos, con sudor, como raro. Pero ya, cambiemos de tema, hablemos de cosas más divertidas como el sexo en el deporte, las múltiples vueltas al estadio por los ejercicios previos. Que eres medio pervertido. Yo, no, yo no. Yo te estoy hablando del entrenamiento, de fútbol, esas cosas. Y recuerdo que la que dijo que duraba 30 minutos y hasta más fuiste tú. Pero yo estaba hablando de deporte y ejercicio también. Mi estimado Carlos, ¿quién diría que tú ibas a aguantar ese palo de agua con esos ejercicios? Chapó para ti por eso.
¿Cómo será hacer el amor con un hombre como tú? ¿Acaso soy un marciano con tres penes? No, ojalá. No, pero lo decía por un gordito como tú. Bueno, te diría que lo averiguaras, pero estás ebrio y no quiero aprovecharme. ¿Tú aprovecharte de mí? Sí. ¡Ay, por favor! Te morirías si yo me aprovechara de ti. Pero eso estuvo bueno. No, perdón, de verdad, discúlpame. No te vayas a molestar, ¿sí? Yo voy a buscar la manera de irme a mi casa. Señor, ¿le traigo la cuenta? Bueno, sí. Toma esta tarjeta y si no pasa, me quedo lavando los platos. Hermano. Por lo menos usted salió premiado, ¿eh? 5 segundos y medio duró ese beso. Yo llevo conociendo a Jenny más de 20 años y no he podido darle un beso que dure más de un segundo. Bueno, en la mejilla. Pero yo no tengo tanto tiempo conociendo a Mariana. Digo, la doctora. Pero soy aquí el que tiene menos posibilidades de por lo menos rozarle esa boquita y a la doctora. Ya, disculpen. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son Jenny, Mariale? No, no entiendo. Permiso. La tarjeta no pasó. Tranquilo, hermano. Yo me encargo. Usted coronó esta noche. Sé de muchos que han perdido la vida intentándolo. Gracias, permiso. Espérate, ¿cómo que te va muy bien? Si tú sigues así, le vas a terminar pagando la cuenta medio bar. Tranquilo, mi pana, que hoy me encargo yo. Mañana veremos. Gracias. Qué bien. Gracias por venir, muchachos. Cuéntame. Yo, de verdad, necesitaba hablar con ustedes. Yo no sé qué hacer. Yo te tengo la solución para sacarte esa mariquera. Se les recuerda que están prohibidas las fotos. Si quieren contratar en el baile privado de alguna de las chicas, tienen que presupuestar directamente con ellas. El contacto físico está prohibido. El consumo mínimo es de un servicio. ¿Qué desean beber? Bueno, un juguito no puede ser. Una agüita mineral mejor por la dieta, no por dinero, por la dieta. Ay, vale. No. Traiga un servicio de ron, señor. ¿Un servicio de ron? ¿Sabes cuánto cuesta un servicio de ron en un sitio como este? Mira. Nos vamos a perder en esas curvas peligrosas, ¿eh? Pero una cosa es perderse en esas curvas peligrosas y otra es estrellarse, hermano. Eso es diferente. Disculpa, pana. ¿Qué haces tú? O sea, ¿de qué vives? Porque esa brindadera tuya no está fácil. Mira. ¿Qué? Fabrica celulares. ¿Será que se dedica a robar teléfonos celulares? Es diferente. No vale. Mira, aplicaciones, papá. Aplicaciones. Mira. Señoras y señores, con ustedes, la veterana de las veteranas. Una bomba sexual, todo sentido. La única, la irrepetible, la garganta profunda venezolana. Con ustedes, Adán Lovelá. We'll be right back.
la bruja. Bruja. Bueno, está pasadita de así. Pero bruja no es. Todo lo que está es buenísimo. Oye, llamada al Love. Al Love, tengo que hablar con ella, Malo. Hola, tío, Pablo. Era ella. Madame Love. La encontré, tengo que decírselo a Jenny. Yo creo que a Pablo se le fundió el cerebro. Yo no sé qué parte de la historia nos perdimos nosotros. Vámonos. Epa, vale, qué sorpresa, ¿eh? Los ex en pleno. ¿Qué pasó? ¿Vinieron a divertirse un ratico? No, ya va. ¿Será ustedes dos? Porque este... Y ahora tú te la pasas con mensajeros. Mira, Pablito, a mí me dijeron que tú le estás dando vueltas allí. Te gusta comer recalentado, ¿verdad? Disculpen que me meta. Yo no soy nadie. Vamos a seguir el camino, ¿sí? No, ya va. A Jenny le encantaría escucharte. Porque tú crees que ella se va a quedar con un perdedor como tú. ¡No! Ni un malandro nos va a robar. Bueno, ¿y qué nos van a robar? ¿Los interiores? ¡Fue el bolsito de venta! Mira. Ay, ¿tú no puedes explicar quién carajo es la vieja esa bailarina? ¿Pasó algo? Sí, no me vayas a colgar. Aló. Jenny. No, Jessica. Apareció Madame Love, apareció. ¿Pero cómo? ¿En dónde? Pablo y unos amigos lo encontraron. Al fin. Pasen. Qué bueno que ya llegaron. Yo sí te conozco. Él es Beto. Él trabajaba en la firma. Yo soy Carlos, el nuevo amigo de Jessica. Ok. Encontraron a Madame Love. ¿En dónde? Bueno, eso es un cuento largo. Pero primero hay que aclarar que nosotros llegamos ahí de pura casualidad, ¿verdad? En los batitubos. Bueno, aquí lo importante es que Madame Love ahora es Madame Lovelace. Y que es una stripper, lo que confirma que es una embustera. La vida da muchas vueltas y uno no sabe las necesidades por las que pasó la señora. ¡Jenny! Me tienes harta con ese tema. Ya. Hay que asumir que esto se acabó. Perdona que me meta, pero ¿ustedes de verdad extrañan tanto sus vidas anteriores como para ir a encontrarse con la Madame otra vez? Mira, como ya dije, yo soy el nuevo acá. Pero yo creo que ustedes no avanzan porque están pegadas en el pasado. En la vida hay muchos hombres quizás no tan atractivos, ¿no? O quizás no tan solventes económicamente. Pero que seguramente las van a querer como ustedes siempre lo han deseado. Pero es que yo creo que esto es una cuestión de cerrar ciclos.
Y hasta que nosotras no cerremos el ciclo, no vamos a estar tranquilas. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. A mí esto me parece ridículo. Bueno, listo. Esta noche vamos en busca de Madame Love. Lovelace, por Linda Lovelace. Por Garganta Profunda. Un clásico. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no se puede pasar. Fue. Nosotros venimos a buscar a Madame Love. Lovelace. Ah, no, 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 no. Eso no es por aquí. Si aplicas por internet, te tomas la foto, chas, 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 y pones tu descripción ahí de perfil. ¿De verdad tenemos pinta? No, nosotros no estamos aquí por trabajo. Simplemente, bueno, somos viejas amigas de Madame Love y casualmente pasábamos por aquí y dijimos, bueno, vamos a saludarla. Ah, qué cool. Qué cool, qué cool, qué cool. Pero tienes que esperar a que ella termine, ¿sí? ¿Y más o menos como a qué hora sería eso? Bueno, hoy es día de semana. Debe ser como tipo 2. ¿De la mañana? Sí, bebé. Mire, ¿y usted no nos puede hacer el favor de, bueno, subir y llamarla y...? No, negativo. Negativo el procedimiento. Negativo porque yo no puedo abandonar el puesto de trabajo. Yo no puedo creer que en este país todo se tenga que resolver de la misma manera. Dame acá. Epa, 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 ¿qué pasó, señorita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más respeto, más respeto. Yo lo estoy haciendo es por su bien. Aquí la gente bebe, fuma, ingiere, ingiere cosas, mete mano, ¿sí? Las van a confundir, ¿sí? Ayer, tres tipos se sobrepasaron, una pelea, uno de ellos se sobrepasó con Madame Lovelace. O sea que aquí nada más pueden pasar machos. Machos vernáculos. Pero eso es discriminación, papi. Sí. Sí, sí, ya, ya va, ahora seguimos, ahora seguimos. Es más, es mi trabajo, ahora seguimos, ahora seguimos. Sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Va, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mamita, me espero adentro. Billetico, pantaletica. Ah, un demo. Ah, mire, señor, nosotros no nos vamos de aquí hasta que hablemos con Madame Love. Persistente, ¿no? Persistente, persistente. Si ustedes se enteran así, sí. Si le dicen, pues si les digo, si le dicen, si les digo, si les dicen que allá atrás hay una escalera de emergencia y que el vigilante a esta hora se va a cenar y que si ustedes suben la escalera de emergencia y entran a un pasillo donde escuchan gemidos, alaridos, rugidos, y después pasan a un sitio apestoso, así lujurioso, oloroso, y que al final encuentran el camerino de Madame Lovelace. De verdad que el portero se quedó corto. Ay, pero cómo se nota que están disfrutando. Yo lo decía por lo pestoso, tú siempre con tu cochinada. ¿Quién jode? Todavía falta media hora para el show, no estoy lista. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Se acuerda de nosotras? Ay, ¿qué son las nuevas bailarinas? Estoy cansada de tanta competencia. Pero es en serio que tenemos tanta pinta de pu... Nosotros sabemos que ustedes es Madame Love. Mira, ¿quiénes son ustedes? Las euforias se me van. ¡Yo hago! ¡Ay, pero cállate, pu! Usted es Madame Love. Aquí tenemos la prueba y no puede negarlo. Te voy a soltar, pero no vayas a gritar. ¡Auxilio! ¡Joao! ¡Joao! ¡Auxilio! ¡Joao! ¡Joao! Mire, Madame Love, usted nos hizo un hechizo hace 18 años cuando éramos unas niñitas. Y bueno, nosotros pedimos tener la misma suerte en la vida y en el amor. Y ahora eso se volteó contra nosotros. Por eso estamos aquí. Mira, de verdad, ustedes están muy locas, muy desesperadas. ¿Sabe qué? Tiene razón, disculpe. De verdad, qué pena por lo de... qué pena. Mira, niña, ¿me puedes soltar? ¿Tú siempre eres así? Bueno, no precisamente eso. Ay, ella tiene razón, esto es ridículo. No, 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 pero ya llegamos hasta aquí y no nos vamos de aquí hasta que Madame Love haga lo que tiene que hacer. Oh, yo de verdad necesito un trago. Miren, niñitas, yo quisiera ayudarla, pero hay dos problemas. Primero, yo ahorita tengo un show. Que, por cierto, deberían verlo.
A ver si aprenden algo y se lo hacen a sus parejas para que no las dejen por santurronas. Y segundo, perdí mis poderes. ¿Cómo que perdió sus poderes? No creo que los haya tenido realmente. No, mijita. Yo sí tuve mi don, pero lo perdí. Y por un hombre. Porque cuando uno tiene este don, uno no lo puede usar para uno mismo. Ay, yo me volví como loca y empecé a leerme las cartas, a leerme el tabaco y... Ay, yo no sé, de pronto todo se apagó y cortaron la conexión. ¿Y qué pasó con el tipo? ¿Al final averiguó lo que quería? Claro que sí, pero para eso no era necesario que fuera bruja. Lo encontré con una mujer ahí en el sitio. Pero yo no soy como ustedes. Yo sí lo desgracié. ¿Lo mató? No, niña. ¿Cómo lo voy a matar? Al más puro estilo de mi admirada Lorena Bobbitt, le corté el pene y se lo rebané en tres pedazos para que no se lo pudieran volver a pegar. Ay, y después de eso, conocí a mi Joao, el dueño de este bar. Y bueno, después, él me hizo descubrir este lado oculto que yo no sabía que tenía. ¿Y si intenta de nuevo? ¿Y si trato otra vez? A lo mejor Papá Dios le devolvió esa conexión. Está bien, las voy a ayudar. Pero mañana, cuando amanezcan y todo esté igual, no me van a echar la culpa a mí. En nombre de Dios tres veces, invoco la presencia de San Juan retornado. El poder de la contra se hace presente para revertir el conjuro aplicado a... Mariale. Jessica. Jenny. Que el amor venga y prospere. En nombre de la diosa del amor, Venus. Yo sentí cómo se movieron las cosas. ¿Ustedes sintieron? No, niña. Ese es el metro que pasa por debajo y mueve todo el edificio. Bueno, listo. Se me van, que tengo un show que hacer. ¿O se quieren quedar a verlo? No, gracias, madame. No. Yo sí le voy a tomar la palabra. Y luego vendré a ver ese show. Cochina. Llaman de un consorcio. Aló. Sí, ella habla, dígame. Sí, ella habla. Sí, sí, claro, claro, claro. Gracias por la confianza. Muchísimas gracias. ¿Pero usted está segura que soy yo? Esta mañana me llamaron de un consorcio español para que sea su abogada tributaria. A mí en la televisión quieren que anime un programa de ejercicios por la mañana. Ay, yo se los dije. Hay que tener fe. A mí me llamaron de una tienda por departamentos para comprarme toda la colección. No, 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 no. Es solo una coincidencia. ¿A ti te parece coincidencia lo que nos ha pasado hasta ahora? Yo creo que lo que hay que aceptar es que de que vuelan, vuelan. Bueno, eso no importa ahora, amigas. Lo importante aquí es que se movieron las energías. Yo voy a poder salir de mi préstamo. Tú conseguiste tu cliente y la firma se va a ir por los cielos. Tú vas a ser la mejor animadora de este país. ¿No están felices? Sí, claro. Por supuesto, claro que sí, pero... Bueno, es difícil de entender, de digerir. No, ahorita no, después hablo con él. Hola. Traje este cheque para ayudarte con lo del banco. Sin compromiso. Me lo devuelves cuando puedas, cuando se venda la colección. Ya se vendió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, flaquita! ¡Qué buena noticia! Vamos a celebrar entonces, ¿no?
Mira, Franco, yo la verdad no creo que sea sano. ¿Por qué? Nosotros no dejamos de ser amigos, ¿sí? Yo te estoy invitando sin compromiso a un almuerzo y una copita de champaña. Como panas. ¿Qué dices? Ajá, cuéntame. ¿Cuál es el apuro? Es mi papá. ¿Le pasó algo a tu papá? No, no. Él está bien. Pero me está presionando. Yo no le he dicho que tú y yo terminamos. Me pregunta por la boda y ya no sé qué responder. Pues con la verdad, que no va a haber boda. Y que no va a haber boda porque a ti te gustan los hombres. O sea que si te hubiera engañado con una mujer, se abre boda. Mira, Ricardo, si eres gay o bisexual, ¡acéptalo! ¿Y si lo acepto? Si acepto que soy bisexual, ¿volverías conmigo? ¿No te parece un poco tarde? Si no me caso, mi papá me va a dejar en la calle. Yo no tengo a dónde ir. Toda mi vida la he construido alrededor de la familia, de la carrera política de él. Yo no sé qué hacer. Por favor. Sin compromiso. Tú puedes andar con quien quieras. Ni siquiera tenemos que dormir en el mismo cuarto. No, es que no vamos a dormir en el mismo cuarto. Ni en la misma casa, ni en la misma ciudad, ni en el mismo mundo. ¡Ya crece, Ricardo! Tú sí eres un verdadero maricón. ¡Cobarde! ¡Qué bueno! Eso quiere decir que ya vas a tener una oficina más bonita, más decente, una oficina digna. No ese cuchitril que yo te encontré. Con tal de que no abandones nuestro caso. Bueno, Beto, pero tú hablas como que no vamos a seguir trabajando juntos, no entiendo. Lo mejor. Órale, yo soy un chef desempleado que está trabajando como mensajero. ¿Yo cómo te puedo ayudar? Te mereces a alguien que te haga crecer. Alguien que esté a tu altura. O sea, alguno de esos abogados, colegas tuyos, o el presidente de una transnacional, qué sé yo. Beto, ¿qué estás diciendo? Tú has sido incondicional conmigo. Tú me has dado tu apoyo, tranquilidad. Y bueno, unos dulces muy ricos. Sí, muy ricos. Además, te debo dinero. Vale, yo debería dedicarme a lo mío. Mira, durante muchísimos años, mi papá siempre ha estado viviendo con el temor del desalojo y el temor del desalojo. Yo tengo que salir adelante. Encontrar un trabajo en lo que soy bueno y poder comprarle una casita a mi viejo, ¿te imaginas? Además, yo no quiero nada regalado. Yo tampoco estoy pidiendo quitarle la casa a nadie. Eso sí, tú y yo podremos ser muy buenos amigos así como tú quieres. Mira, cierra los ojos. Vamos, cierra los ojos. La verdad es que tú haces unos dulces muy ricos. Ingrediente secreto para preparar los suspiros. Que me imagino que son para la doctora, ¿no? Por cierto, ¿ya rompiste el hielo con ella? No, papá, eso es un iceberg. Ah, pero un iceberg gigante. No, viejo. Yo dejé eso así. Le renuncié y todo. Es que ella y sus amigas están pendientes todavía de sus vidas pasadas. Yo creo que primero se tienen que poner claras ellas.
Bueno, y hablando de estar claros, yo no juego en esa liga. Y bueno, en eso de amores platónicos, ahí sí es verdad que yo no sirvo para eso. Ay, Beto, si yo no te conociera. ¿Te acuerdas de Dulce María? Sí. Dulce María Busolo. Esa muchachita hacía que la acompañara todos los días a su casa. Y tú, no, papá, hoy si le digo que me gusta. Hasta quinto grado. Y nada. Así que no me hables de amores platónicos, Beto. Bueno, pero ya yo estoy bastante grande para la gracia. Además, dime tú, papá. ¿Qué le puedo ofrecer yo a la doctora? ¿Un dulcito? ¿Un cachito? Pero hecho con amor, Beto. Eso es más de lo que muchos hombres ofrecen. A lo mejor lo que ella y sus amigas necesitan es un hombre que les haga sentir la magia. Que las enamore bonito, como antes. El amor. Array. ¿Es un pollito? No. El amor es igual. Ahí te dejo eso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pare de pensar? Volteo y miro lo que de mirar. Lo tengo que intentar. Oh. Allí tienes. Si te da flojera leerlo, te lo resumo. Resulta que el edificio que tu empleado Beto y sus compinches querían robar ciertamente pertenece a la compañía Prato Behrens, que iban a demoler porque iban a hacer un hospital infantil. Los inquilinos iban a ser reubicados en el interior del país por la misma compañía. El anterior abogado abandonó la causa porque se dio cuenta que pagaron para extraviar la mitad del expediente. No me preguntes qué hicieron, cómo pagaron, pero hoy en día tenemos ese manojo de papeles. Sí, mi amor. Te engañó con su carita de yo no fui. Lo mejor que puedes hacer es abandonar el proceso. Esa gente tuvo su oportunidad de irse. Míralo de esta manera. Ahora puedes dedicarte al consorcio español. ¿Cómo sabes tú eso? Mi amor, esa gente es amiga. Me llamaron y yo di las mejores referencias de ti. Voy. Entonces, Beto, ¿qué creías? ¿Me podías engañar? Quiero que sepas que tú y tu vecino se van a ir ya. Yo misma le voy a pedir al juez que dicte la orden de desalojo. El expediente ese que trataron de enterrar es así de grande. ¡Se van para la calle! ¿De qué hablas? ¿Qué expediente? Mira, porque tú mejor no te calmas. Hablamos. Casi me haces caer. ¡Quítate! Ya va. ¿Qué pasa? ¿Quieres que grite más duro? ¿Me vas a secuestrar? Mira, yo no sé qué te dijeron. Pero si dictan la orden de desalojo, tú vas a dejar en la calle muchísima gente. Yo puedo quedarme debajo de un puente durmiendo si a ti te da la gana. Pero piensa en todas las familias que están viviendo acá. Ellos son humildes, Mariale. No tienen nada. Ya regresamos con más de nuestra rutina al aire libre en tu programa En Forma con Jessica. Ivana. Ivana. Ivana, me estaba rascando el ojo y creo que me quité un poquito el maquillaje. A ver. ¿Y esta es tu primera vez frente a cámara? Ay, sí. Qué nervios. Bueno, yo me pongo a pensar cómo dieron conmigo.
fácil, mi vida. Por Carlos Suárez. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿El gordito? ¿El que yo entreno? Claro, mi amor. Si es el mejor periodista de investigación que tiene el canal. Además, ahorita anda tras la exclusiva del hijo del diputado. Sé que supuestamente es él, ¿sabes? ¿Tú sabes dónde está el gordo ridículo ese? ¡Jessica! ¡Jessica! Vine a explicarte. Pichu, perdóname. Pichu. Entiende que lo que a mí me da rabia es que esa mujer nunca te ha parado. En cambio, yo sí. Yo te amo. Yo te adoro. Soy tuya, comprende que puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Perdóname, Pichu. Vio que todo se solucionó, jefa. Es que usted es muy buena en lo que hace. Ay, gracias, Amanda. Yo de verdad también pensaba. No, 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 no. Mejor no vea eso, jefa. No se arruine el día. Tranquila, Amanda. Eso no me arruina el día. Cada cosa en su lugar. Vamos. Ya, olvídalo, Suhey. Yo vine aquí a terminar la relación, ya no da para más. No es culpa tuya, ni de ella, ni de nadie, ¿sí? Mira, tú eres bella. Estás buenísima, eres explosiva, pero yo no te quiero engañar, no te lo mereces, Suhey. Eres tan barato como tú. Hola. Hola. Vine porque creo que a pesar de todo lo que ha pasado, de lo que te hice, entre tú y yo hay algo muy especial. Y te lo voy a volver a preguntar. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Me voy a casar con él. Lo perdoné. Porque estoy de vuelta al ruedo. Y por la que vine atrás. Se va a casar. Yo sí la perdí. Jenny, no lo puedo creer. ¿Volviste a caer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El tipo te engañó, te montó los cachos. Bueno, a todos nos montaron cachos y es por eso. Y tú misma dijiste, hay cosas peores. Él se equivocó, rectificó y yo lo perdoné. ¿O es que acaso a ti se te acabó el amor por Diego de la noche a la mañana? Literalmente. Pero es que ese es el punto. Jenny, ¿tú todavía sientes pasión por él? Bueno, hay confianza. Y él me quiere. La pasión, ahorita, sí, no hay. Pero eso va y viene. ¿O ustedes me van a decir que la pasión por Diego y Ricardo está ahí a flor de piel? No, mi amor, porque resulta que una idealiza las cosas y tú estás idealizando las cosas. Y ustedes saben que la cuestión esa del amor romanticón, yo no me llevo con eso. Pero traición es traición, Jenny. Entonces ahí está. No los perdonan por amor propio. Sí, mírense. Ustedes no lo perdonan por amor propio. Están cegadas y no quieren ver los sentimientos. ¿Y Pablo? Sí, ¿qué hay de mí? Suhey tenía razón, han sido puros años de menosprecio. Ese es el asunto, mi pana. Menosprecio, pero menosprecio total. Tú porque eres su amigo desde niño. Bueno, ¿y tú por...? Por no ser claro, por una noticia. Sí, también por eso. Y yo por limpio. Hermano, una vez anulado ese poco de perdedores que estaban revoloteando por ahí, ahora la cosa es más fácil. Diego, por favor, esos tipos no tenían vida. La jugada del tribunal y el expediente fue de oro. Y de oro costó ese papeleo, para que sepa. ¿Qué tal? Hola, muchachones. ¿Y qué? ¿Celebran algo? La caída de Jenny y la próxima caída de Mariale. Ah, volvieron. Bueno, pues, los felicito. Yo aprovecho para decirles que voy a hacer público lo mío con Sergio. Pero tú eres loco, ¿vale? ¿Cómo le vas a echar ese vainón a tu papá, a tu familia y a tus amigos? Mire, tu vida loca en secreto, hermano. Además, todo el mundo sabe que eres gay. No aclares que oscurece. No. A mí él siempre me parece un tipo muy brillante. Por la calma. Yo creo que vamos a tener una boda doble. Tan buena que está Jessica.
Este traje te va a quedar mega fabuloso. Ya verás. Me encanta. Un ajustico aquí nada más. Bellísimo. Ya regreso, ¿eh? Gracias, Raenra. Estás bellísima. Ay, gracias, amiga. Pero me hubiese gustado que fuésemos las tres. Así como lo soñamos desde chiquitas. Soñamos ser lo que somos. Aunque yo no me quejo. Madame Love hizo muy bien su hechizo. Tenemos un muy buen empleo. De los hombres no me puedo quejar. Eso sí es verdad. ¿Y has hablado con Carlos? Ay, para nada. Eso fue un beso y nada más. ¿Con cuántos hombres no me he besado yo que ni de su nombre me acuerdo? ¿Qué pasa? Pero algo sí te puedo decir. Ese hombre tiene algo perverso que me encanta. María le va a ir a cenar esta noche con Diego. De repente se arregla. Hola. ¿Qué haces aquí? Ay, no me había dado cuenta. Me voy al gimnasio. Hola, Pablito. Te llamo. Chao, Pablito. Chao. Amanda me dijo que estabas aquí. Y estás hermosa, mi negra. Gracias. ¿Me ayudas? Mira, ¿y cuándo es la boda? Porque a mí no me ha llegado invitación. Ah, yo te la iba a entregar, pero... ¿Sabes qué? Está ahí en la cartera. Si quieres, agárrala. Fueron bonitos momentos. Entonces, ¿tú no me vas a decir qué pasó entre nosotros cuando peleamos por el cuento del Principito? Y me escondías el libro. En tus 15 años y aquel baile. Y me tocó ese parejo horrible y tú me salvaste. O el cine, Jenny. Nos fuimos por primera vez sin nuestros papás. Y sin las muchachas. O de las colas de la universidad todos los días. Sin aire acondicionado y los dos sudando. Nuestra primera borrachera, Jenny. ¿Qué hubo ahí? Negro, no insistas. Es tarde. Tú y yo solo somos amigos. Buenas. Disculpen, yo vengo a ver un expediente. ¿Te sabes el número? Señora, ¿usted me podrá explicar en cristiano qué es lo que quiere decir esto acá? Básicamente, su abogada los tira por el conducto de basura al no responder a las pruebas presentadas por la defensa. Y si ya esto pasó a manos de la jueza, le pueden dictar medida de desalojo.
Ay, ¿cómo sé yo si ya esto pasó por manos de la Luisa? Consíguete un buen abogado. ¿Y si te robaron un beso? No creas que soy así. Recuerda lo que te dije. Estoy loquito por ti. ¿Y eso? ¿Tú de nuevo en la cocina? Practicando, me ofrecieron un puesto en un restaurante. ¿Y esa cara? No, no, nada. ¿Pero es en serio? ¿Y vas a ser el jefe de cocina? No, asistente, pero un par de meses yo me apodero de esa cocina, ya va a ver. Qué bueno, papá. Te felicito. Bueno, ya estás viendo cómo todo se está solucionando, ¿verdad? Sí, y adivina qué. Necesitan un chef pastelero. No. Sí. ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer o qué tengo que llevar? De los mejores. Te felicito, Beto. Bueno, sírvanos ya. La gente va a soñar cuando proyecte bien, ¿sabes? Bueno, Beto, a seguir creando. Aquí damos libertad sobre todo a personas como tú. Gracias, chef. Muchas gracias. Bueno. Brindo porque me aceptaste esta cena. Y yo porque al fin me dejaste coger mi comida. Pero qué antipática, vale, dame una tregua. Tienes razón, disculpa. No, no. Discúlpame tú a mí. Yo me lamento todos los días por lo que te hice pasar y yo lo que necesito es una nueva oportunidad. ¿A qué te refieres? Ábreme la puerta un poquito y déjame pasar lentamente otra vez. ¿Los señores desean algún postre? ¿Qué tiene? El chef quiere recomendarle un bien mensaje que acaba de salir. Está exquisito. Yo quiero bien mensaje. ¿Y el señor? Dame un... No, el señor no va a querer nada. Simplemente el bien me sabe con las dos cucharitas. Y ya. ¿Alguna vez me tocaba escoger a mí o no? Está bien. Esto está... delicioso, por Dios. Pruébalo, ¿eh? No, no. Yo tengo la mía. ¿Qué te pasa? ¿No te gustó? Lo cambiamos. ¿Hermano? No. No, no hay necesidad. Que no me siento bien. De verdad quiero agradecerte por la cena. Y discúlpame todos los sarcasmos. Todos nos equivocamos. Con una impecable carrera profesional, el llamado rey del tubazo por todas esas exclusivas que ha dado nacional e internacionalmente. Hoy, por primera vez, da la cara ante todos ustedes porque según trae una noticia que paralizará al país. Bienvenido, Carlos, a la noche extrema. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que en el nombre del periodismo a veces se cometen excesos. Y todo tiene un límite. Uno buscando esa verdad objetiva o la verdad que interesa vender, uno va dejando en el camino otras pequeñas verdades que pertenecen a cada ser humano.
entonces tenemos mentiras, verdades, en el medio hay causas, motivaciones y a veces esas, bueno, esas causas son emprendidas con la mayor convicción de quienes las ejecutan y yo me pregunto, ¿acaso esa convicción no es una verdad también para ellos? O sea, lo que quiero decir es que a veces uno deja en el camino sentimientos, vamos arrastrando seres humanos, ¿no? Yo sin querer utilicé a una gran persona para llegar a una noticia, una persona un poco testaruda, ruda pero sincera, ¿no? Yo la engañé. Mira, yo pienso que eso está hermosísimo, todo lo que estás diciendo, pero aquí vinimos a que tú nos des una exclusiva y nosotros sí tenemos un video. Sí, ya vamos para eso, ya. Jessica, en serio todo fue casual. No te quise utilizar, disculpa. Solo quiero que sepas que tú me importas mucho. Mira, vamos a hacer algo, Carlos. Nosotros tenemos un material en video que tenemos que presentarles a todos los televidentes de La Noche Extrema porque para eso estamos aquí. Vamos a presentarlo. Ricardo, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Mucho se ha comentado sobre tu sexualidad y estamos claros que eso afectaría la campaña política de tu papá. ¿Qué tienes que decir a todos esos rumores de la prensa rosa? Y, por supuesto, ¿qué les dirías a aquellos partidos políticos que buscan sacar a tu papá fuera de la contienda? Gracias, Carlos, por tu amabilidad. Quiero decirle al público que sí, soy gay. Mi familia también lo sabe, pero, por supuesto, les es muy difícil aceptarlo. Quise hacer esta entrevista con Sergio a mi lado porque es mi pareja y la persona que me ha ayudado en todo este proceso de aceptación. Y por supuesto también quiero darle las gracias a ti, a Jessica. Jessica, si estás escuchando esta entrevista, quiero que sepas que siempre voy a necesitar una amiga como tú, que me hable con la verdad, por dura que sea, que me quiera como me quisiste tú. Quiero que sepas que todo ese amor que siempre existió entre nosotros aún está en mi corazón. Por supuesto, por otro lado, mi papá es mi papá y su carrera política nada tiene que ver conmigo. ¿Pasar? No. Ay, no sé, es que me siento un poquito mal. Y bueno, ay, yo tenía una idea. Yo siento que deberíamos esperar a la luna de miel para volverlo a hacer. Ay, Jenny. Si no quieres hacerlo, no tienes por qué ponerme esas excusas. Ay, no son excusas, Franco. Simplemente, no sé, me parece buena idea y le daría algo de emoción a la relación. Yo no puedo creer que me haya engañado. Es más, yo todavía no puedo creer que nos haya dejado en la calle. ¿Tú estás seguro, chamo? Ariel es una tipa muy correcta. Una mujer dolida es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Tú no recuerdas eso que nos preguntaste? Que si nos íbamos a quedar así sin el último intento. No, olvídate de eso, mano. Olvídate. Y ahora que me traicionó, muchísimo menos. Mira, a mí me huele que allí trompo enrollado. Mi instinto me dice que ella no está bien. Yo sé que el video del reportaje tuvo que haber hecho un tipo de clic en Jessica. Yo estoy seguro que ese beso que le di a Jenny, mira, la puso a pensar. ¿Tú le diste un beso a Jenny? O sea que aquí el único pendejo que no ha llegado ni a primera base soy yo. Bueno, pero de nada sirve llegar a primera si te agarran robándote la segunda. Bueno, pero por lo menos el intento, mi pana. A ti te agarraron ahí robándote la segunda. En cambio, a mí me poncharon ahí de una. 3 rectas a 90 millas. Pa, 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 ponchado. Mira, yo insisto que hables con ella. Es más, mira. Si hago una chuza, hablas con ella.
artículo que les comenté. Ay, disculpen, es mi hermanita, de verdad. Qué pena. Aló. ¿Qué? ¿Para eso me estás llamando? Entonces no. Estoy en una reunión, por favor. Disculpen, lo voy a poner en silencio. No se preocupe, mujer. La familia es lo primero. Ajá, como les iba diciendo, lo del artículo 100... Dios mío. Te dije que estoy en una reunión. Ah, a mí no. Te llamo luego. Entonces no lo hagas porque no te voy a atender. Bueno, Beto, lo intentaste. Porque esa recta que te mandaron iba a 200 millas. Dale que te toca. Y si por lo menos uno de nosotros se salva... Pablo, tú. Te robas todas las bases y de paso te robas a la novia. ¿Qué? Tanto dulce le fundió el cerebro. Brindemos porque Jenny se casa pasado mañana y esta es la despedida de soltera más aburrida en la historia del planeta. ¿Qué es esto? Pensé que me iba a encontrar un pocotón de strippers desnuditos por la sala y un pocotón de mujeres vueltas locas gritando y clamando por sexo. Te la voy a dejar pasar solo por esta vez. Agarra una copa y sírvete un vino. Hoy me llamó y lo traté mal. Y la verdad es que no sé si extraño sus dulces o lo extraño a él. Tú por lo menos vas ganando. A mí nadie me ha llamado. Él quiso tener sexo, pero no pude. Ya va, ya va, ya va. Tú te vas a casar pasado mañana y el papacito de Franco te dijo que quería tener sexo y tú no quisiste. No fue que no quise. Fue que no pude, pero a mí se me va a pasar. Yo no me voy a echar para atrás. Ustedes mientras más viejas, más locas. No, listo, muñeca, perdiste tu oportunidad. Te vas. Vamos. No. Vamos. Mira, hermana, yo te voy a decir una cosa. Diga lo que diga la gente, el sexo es importante. Y todavía estás a tiempo. Yo sé, yo sé. Bueno, eso creo. Pero ya va, no entiendo. O sea, tú cuando estás, tú sabes, en ese momento, no te sientes bien, no te gusta, no... Yo la entiendo, porque, ajá, está bien. Puedes estar muy excitada, muy cachonda, así, todo lo que tú quieras, lo disfrutas. Pero ¿y después? Sí, después quedas ahí toda normal. Ajá. Y uno puede acabar una o dos veces. O tres, o cuatro, o cinco. Dios, qué suerte tienen ustedes. Sí, pero de ahí no pasa. Es como que el placer... se extiende. Sí, te entiendo. Yo también. Ustedes son las que le dan la mala publicidad al gremio. Están locas, ¡locas! Pasa la siguiente. Adelante. Hola, Franco. Mi amor, ¿y qué haces tú por acá? Que yo sepa, tú no necesitas ningún retoque. Me llamó el escribiente del tribunal. Hace un par de días pasó la asistente de Mariela a sacarle copia del expediente. Pues el pendejo ya está fuera de juego. Sí, pero si ese expediente llega a manos de Mariela, arde Troya. Quédate tranquilo que Mariela ya está de vuelta. Además, ¿quién más sabe que fuimos nosotros que cambió el expediente? ¿Nosotros? ¿Qué parece usted, doctor? ¿Quién es el socio del bufete, pues? ¿Qué te parece? Con eso matamos dos pájaros de un solo tiro. Nosotros nos quedamos en el edificio y tú aprovechas y te quedas con la doctora. Bueno, pero si encontramos un buen abogado, quizás nos salvemos. Ey, ey, ya va. ¿Qué pasó con la doctora, pues? No, olvídalo, Luisito. Ah. Ah, pasemos la página. Pero tranquilo, porque al gordo ese le vamos a dar lo suyo. Para que sea serio. Únicamente por ti. Ay, sí. O es que me viniste a sacar información. Mira, yo te voy a seguir.
porque no logro sacarme de la cabeza ese beso que nos dimos. Ay, mi amor, estás peor que un bolero. Y olvídate de eso, que no va a volver a ocurrir. ¿Cuándo quieres apostar a que sí? ¿Tú sabes que en Tailandia me enseñaron las mil maneras de besar? ¿No quieres que te enseñe las otras 999? Mira, si me alcanzas, okay, solamente si me alcanzas, te habrás ganado el derecho. Ok, te doy 30 segundos de ventaja. ¿Perdón? No, 45 segundos. Ay, pero qué modestia, 45, señor. 44, 43, 1, 0. Miren, ya ellas son grandes, maduras. Y está bien que uno quiera hacer el papel de conquistador y de galán, pero tampoco de pendejo. Y tengo las pruebas de que este Diego alteró todos los expedientes. Pero no se lo voy a decir a Mariana. Ella no tenía por qué haber desconfiado de mí. Mira, hermano, aquel que la tiene más clara eres tú. Y si tú dejas perder a Jenny, tú estás cometiendo un error. Bueno, pero ¿qué quieres que haga? ¿Mm? Que la secuestre, que me la robe. Tú sabes lo que yo opino. Él dice que nos tenemos que meter en la iglesia cuando el cura dice, alguien se opone, y tú sales diciendo, yo, padre. Pero no, no, no precisamente así. O bueno, sí. ¿Tú qué tienes que perder? Aprovecha y te sacas ese clavo que tienes ahí desde hace casi 20 años. Si tú quieres, yo te ayudo. Y nos llevamos también a Carlos. Bueno, que no pega bien, por lo menos ahí Dios Cudo nos puede servir. Si tú quieres, yo también puedo llamar a Luisito, mi amigo, y ese sí mueve la mano durísima. Ya, tú nos estás jodiendo, ¿no? Te estás jodiendo. Bueno, hermanita, tu sueño hecho realidad. No exactamente. Se suponía que éramos las tres. Bueno, pero como si lo fuera. Nosotras somos tus damas de honor, tus madrinas. Somos tus hermanas, tu familia. Y las que te vamos a entregar. Sí, gracias. Ustedes sí son mi familia. También te amo. Vamos. Ay, ¿sabes qué? Tú me puedes guardar esto. Se me olvidó. Bienvenidos a esta santa celebración, donde uniremos en matrimonio a Jenny y a Franco. Se pueden sentar. Pero lo haremos con el típico cliché de cuando pregunte si alguien no está de acuerdo, le damos de una. Sí, mi hermana, mira que tus padres hablan más que un perdido. Yo creo que con el cliché la cosa funciona más. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Aquí te dejo un regalito. Vine a contraer matrimonio libre y voluntariamente.
Sí, venimos libremente. Sí, venimos libremente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos. Sí, estamos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, eso. Estamos dispuestos. Si alguien se opone a la unión de Jenny y Franco, que hable ahora o calle para siempre. Entonces, los declaro... Padre, yo. Yo tengo 1000 razones acumuladas desde hace 18 años para decir que esta boda es una mentira. Tengo 1000 razones y una prueba para decir que este tipo es un grandísimo hijo de puta y que no se merece ni una sola de las lágrimas que has botado por él. Tengo 1000 razones, pero... lo más importante es que yo sí te amo. Yo también me opongo. Y yo, es nefasto. Hay 1000 razones, negra. Solo tú decides si vivimos llenos de magia. Además, mi amor, tienes que dejar de ser tan pendeja. Discúlpame, pero este era el momento y teníamos que aprovechar ahora que estamos ganando y por paliza. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Tú también tienes que buscar dentro de ti. No dejarle las cosas a una bruja, al destino, a la casualidad. En el amor uno decide si ser feliz o no. Eso es mentira, Mariale. Este tipo es un farsante, un motorizado sin motos. Es un pelabola. Vamos, Federico, dile que es un montaje. Federico, yo soy Diego del Valle y no necesito ninguna jugada para conquistar lo que me pertenece. No, Diego. Tú lo que tienes es el ego muy grande y no sé de quién fue la culpa. Probablemente de tus papás que te lo dieron todo. Vas a ir preso, ¿sabes? Búscate un abogado, uno muy bueno. Pero eso sí, no de tu firma. Ahí todos te odian. Estos heterosexuales. Yo no soy romántica. No sé cómo serlo. Y sé que no demuestro mis sentimientos, pero si hay algo que no me puedo resistir, es un dulce. ¿Será que tienes alguno guardado por ahí para mí? Esto no se va a quedar así. Perdóname. Perdóname por haber querido jugar a la casita feliz entre tanta mentira. Perdóname por no haber asumido que eras tú, mi negro. Siempre tú. Te enseño la número 999. Thank you.
es un buen día para brindar y olvidar.